días, mi gente linda. 9:31 de la mañana. Bienvenido a este programa, tu programa, El Sur Despierta, a través de la sintonía 106.7 y, por supuesto, a través de todas nuestras plataformas, redes sociales, Sur FM, Fuerteventura. Martes 24 de septiembre del 2024, en el día de ayer, que ahora vamos a entrar en profundidad, hubo un gravísimo accidente al cual le mandamos nuestras más sinceras condolencias a la familia de la persona fallecida. Y ahora vamos a entrar en materia con ello, porque la editorial hoy va acerca de la libertad de expresión, la libertad de prensa, la información, el derecho a la información, etcétera, etcétera. Voy a extenderme un poquito y creo que bastante. Hoy a las 10 de la mañana, Tamara Cabezudo, en el espacio de la entrevista de Sociedad, ¿verdad? La tenemos a ella. Ella es presidenta de la asociación Paso a Paso de niños con neurodeficiencia, neurodesarrollo. Y vamos a hablar con ella de cómo se están haciendo las cosas en dicha asociación. Y después a las 11 de la mañana, a las 11, no, que no a las 11, ¿verdad? A las 11 de la mañana tendremos el espacio de la oposición de Pájara Informa. Con nosotros estará el Partido Popular, estará la concejala Miriam de León. Estará con nosotros para hablarnos un poquito acerca de cómo está viendo el municipio, el Partido Popular, de cómo se debería de hacer las cosas según su versión, su partido, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy tenemos eso para hoy. Para mañana tendremos otro plato, pero para hoy tenemos ese plato preparado y servido para que ustedes se lo pasen bastante bien con Sur FM. Hoy en la editorial, ayer te comentaba, te decía que estoy empezando a estudiar periodismo a través de la universidad, etcétera, etcétera. No voy a decir cuál porque no me están pagando publicidad, por tanto, pues no. Lo que hicimos ayer, que voy a decirlo hoy por primera vez, es el primer vídeo de un accidente en casi 6 años que tiene Sur FM que publicamos, el primero. Y lo publiqué por la sencilla razón de que se ve desde lejos, no se ve nada de personas que están allí operando. Es verdad, es cierto que después subí una foto, pero se borró al momento, ¿verdad? Se borró al momento, porque me parecía demasiado sensible, ¿verdad? Y la borré sobre la marcha, fue un error mío, la eliminé, un error mío, fallo, de verdad, pido mil disculpas. Pero la información o la manera en la que se trató el accidente muy grave en la carretera que va de Guiniginámar hasta Tarajalejo, yo creo, sinceramente lo digo, se trató con máximo rigor informativo posible y teniendo en cuenta el respeto máximo. Y con ello quiero decir, no quiero decir que no se pueda publicar una noticia, porque eso es noticia, es algo que hay que se puede publicar. No digo que hay que publicar, yo digo que se puede publicar. Ese vídeo precisamente nos lo manda una vecina, vecino de aquí de Fuerteventura, a lo cual, si yo no emito ese vídeo, si no publico ese vídeo, yo creo que estoy cayendo en un error al decirte a ti, como ciudadano, como vecino, que nos mandes cualquier tipo de información de la isla de Fuerteventura. Es un accidente en el cual incluso se ve desde lejos, porque me lo dicen, oye, se ve de lejos y tal. Yo tengo siempre mis reticencias a publicar imágenes acerca de accidentes, pero me pareció que, y sinceramente lo digo, no, y no es por, ni mira, ni por ganar seguidores, ni por primicias. A mí quien me conoce sabe que las primicias para mí es lo de menos, sinceramente se lo digo, para mí primicias es de verdad, y menos un accidente. Quien comenta o quien hace los comentarios en la página de Sur FM de Facebook, que tienen máxima libertad de expresión absoluta y mientras no se metan con nadie pueden opinar, decir lo que absolutamente crean conveniente y necesario. Quien me conoce, que no pondría ciertos comentarios ahí, porque dicen que no tienen empatía, no empatizan con los familiares, no. Mire, quien me conoce sinceramente, y lo digo aquí abiertamente, quien me conoce sabe que empatizo hasta con una hormiga. Quien me conoce a mí, sabe que, o ha seguido el medio, sabe que empatizo hasta con una hormiga. Ahora, es muy sencillo entrar a una noticia y poner a caer de un burro al medio de comunicación. Eso es muy sencillo y muy fácil. Pero no ven lo que el medio ha realizado durante 6 años. Es decir, es muy fácil criticar, decir que no se tiene empatía con la familia, es que lo hacen por seguidores, es que lo hacen. Opinar es muy fácil.
y qué daño hace un músculo tan pequeño como es la lengua, ¿verdad? Hace muchísimo daño, o los dedos también, porque en este caso están criticando a través de un teclado. Es muy sencillo, es muy fácil criticar en un teclado, es muy fácil criticar en un móvil, es muy sencillo criticar en una barra de un bar, es muy sencillo en un parque, es muy sencillo cambiar el mundo desde un banco o desde un sitio. Lo complicado, lo difícil es venir, dar la cara y ponerse día a día delante de un medio de comunicación a informar de lo que pasa en la isla de Fuerteventura. Eso es lo complicado, eso es lo difícil. Que pueden decir, es tu profesión, perfecto, perfecto. Y yo recibo todo tipo de críticas, porque dicen ahí en uno de los comentarios que no recibo, que soy osado, que no admito mi error. Pero es que no hay ningún error en la noticia. No se dice ni que estaba adelantando, no se dice que hay fallecido, no se dice que hay herido, no se dice, se dice en la noticia quién fue, los implicados en el accidente. Nada más. Nada más. Se dice el sitio, los implicados en el accidente y que tengan precaución. Punto. No se dice más nada. Ahora ustedes pueden buscar el morbo. No busco ni comentarios, no busco absolutamente nada con ese vídeo. No se busca, es que no se busca. Me da tristeza, y lo comentaba ayer, me da tristeza de que el vídeo ese en concreto tenga 30 y pico mil reproducciones. Y te lo digo sinceramente, me da tristeza que ese tenga 30 y pico mil reproducciones y un vídeo cultural tenga a lo mejor 100 o 200. Son morbosos. Ustedes son morbosos. O la persona que entra. Pero es sencillo. Accidente de tráfico. No entre. Si no te interesa o vas a criticar al medio, no entres. Si lo tienes muy sencillo, no entres a ese tipo de publicación. Si te molesta, no entres. No entres a comentar. Si te molesta, oye, pasa. Pero si la vida es muy sencilla, lo he repetido en multitud de ocasiones, en multitud. Si cada uno fuésemos a lo suyo, sin meternos en lo del otro, es muy sencillo. O cójanse la Constitución Española, se la leen y dicen, derecho a la libre información, libre tal. Si no lo publicamos, oye, eso es verdad, eso no fue verdad. Eso se lo está inventando este para conseguir seguidores, para mira tú, para que la gente lo siga, porque da información de la isla de Fuerteventura. Somos unos morbosos, nos gusta la ay, ¿y qué pasó ahí? ¿Y qué pasó? Vemos una pelea y en vez de intentar separar o llamar a un guardia o tal, lo ponemos, lo grabamos y lo enviamos. Somos morbosos, de verdad, en serio. Pero es que hay que ser autocrítica. Decíamos, y lo dije en la entrevista, creo que ayer, en la de AFA o en la de hoy, no me acuerdo en dónde, pero digo que decíamos que después de la pandemia vamos a salir mejores personas. No, yo creo que vamos a salir hasta peor todavía. De verdad, hemos salido, y esto es una crítica a toda la ciudadanía, me da exactamente igual que me diga, es que vas a perder seguidores. Que vuelvo y repito lo mismo, que yo no estoy aquí ni por seguidores, ni por... Que me gusta, por supuesto, que a quien no le gusta que tenga seguidores la página, pero es que yo vengo aquí a informar, a decir lo que yo muchas veces creo. En esta editorial de 9 y media a 10, yo digo lo que me sale del bolo. Lo digo, y sinceramente lo digo, podrás estar de acuerdo conmigo o no, perfecto. Pero yo voy a decir lo que yo creo y lo que pienso. Y sobre todo en varios temas. Y este en concreto, ayer, sinceramente, yo porque no seguí hablando, porque digo, ¿y para qué voy a seguir comentando? Si al final uno le pone la entonación a las palabras que quiere, y al final me voy a volver yo loco porque estoy diciendo una cosa que al final la otra persona está poniendo su tonito, porque está claro que está poniendo su tonito, tu tonito, como que el medio es un medio chulesco, que intenta vacilar a las personas. Y eso para nada, para nada. Pero bueno, cada uno saca sus propias conclusiones, ¿verdad? Cada uno saca sus propias conclusiones y yo no soy quien para juzgar. Pero evidentemente, si digo que si no te gustan los vídeos de accidentes, ¿verdad? Porque a nadie nos gusta y si alguien tiene que grabarlo en algún momento es desagradable, no lo veas. Las pateras, ¿cuántas veces no llegan pateras aquí, mueren gente en el mar y ponen fotos o publican vídeos de pateras que se han hundido en alta mar? ¿Cuántas veces no hemos visto vídeos de terrorismo? ¿Cuántas veces no han visto el vídeo de Carrero Blanco saltando por los aires en 1976, creo que fue, o 75? ¿Cuántas veces no hemos visto ese vídeo en televisión? ¿Cuántas? ¿Cuántas veces no hemos visto que decapitan a personas en televisión? ¿Cuántas? ¿Cuántas veces no hemos visto muchísimas más cosas? ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa esto aquí? ¿Por qué se critica? ¿Por qué Fuerteventura? ¿Por qué una isla pequeña? Porque nos conocemos todos. Es información, vuelvo a repetirlo, es información. Me dirían, oye, a ver si es un familiar tuyo, si es un familiar mío, y lo graban. Por desgracia, yo en la vía pública no puedo hacer nada. Si es un medio de comunicación, no puedo hacer absolutamente nada. Eso sí,
eso sí, también te lo digo. La foto de la persona que presuntamente falleció me llegó y yo no la publiqué, ni la publicaría jamás en la vida, nunca. Por eso digo que hay ciertas maneras de informar y de decir las cosas. Que tú, como me dijeron, no, es que hubiese puesto una foto, haz un medio de comunicación, crea un medio de comunicación que tú publicas lo que tú quieras. Yo consideré que la manera de publicar la noticia era esa. Y ya está. Lo consideré así. Que tú eres libre para criticar, critica lo que tú quieras, pero puedes criticar sabiendo o guiándote también por toda la línea editorial que el medio lleva 6 años en antena. Y sabiendo que es el primer vídeo de accidentes que publica el medio, porque otras veces hemos puesto fotos porque teníamos fotos. Lo que no teníamos era, nunca hemos tenido vídeo. Y esta vez llegó un vídeo en el cual me pareció que se trataba la noticia con rigor informativo y la publiqué, básicamente. Pero me resulta curioso y simpático a la vez que personas, incluso personas que han seguido la página, critiquen que no tenemos empatía, que no somos empáticos. Y yo no es por defender ni por decir que me están atacando y tal, pero sinceramente empatizo, ya lo dije antes, empatizo hasta con una hormiga. Hasta con una hormiga que pase por aquí me empatizo con ella. Es un error también empatizar tanto, ojo, no es bueno empatizar tanto. No es bueno muchas veces ponerte en situaciones, porque muchas veces hay gente que se aprovecha de uno o de ti. Si tú empatizas tanto, se pueden hasta aprovechar de ti. Así que ten cuidado, sinceramente, ten cuidado con el tema de empatizar. Lo he dicho en esta casa muchas veces, que al 2024 le pido un año más empático y que mucha gente se pusiera en la situación de muchas personas. Vuelvo a repetir lo mismo. Si fuese un familiar mío, como me han dicho muchas veces, si fuese un familiar mío y lo graban y lo ponen en las redes, no puedo hacer absolutamente nada. No voy a estar criticando, despocritando a la persona que lo ha hecho. Está haciendo su trabajo. No voy a criticar absolutamente nada. Ahora dirán, no lo criticas porque tú lo has hecho ya. Ahí ya, a libre albedrío, como digo yo, a las pajas mentales que se hacen. Porque de verdad que agüita. Muchas veces la mente es muy poderosa y se inventa una de historias flipantes, de verdad. En serio, hay que intentar ser un poquito más, ir un poquito más allá, ¿verdad? No hay que quedarse con la superficie, rasquen un poquito y vean un poquito que hay más abajo. En fin, vámonos directamente con lo que hay, lo que ya te he dicho que hay hoy. A las 10 de la mañana, Tamara Cabezudo, de la presidenta de la asociación Un Paso Adelante. Paso a paso, y después a las 11 de la mañana, el espacio de la oposición de Pájara Informa. Con nosotros Miriam de León, a las 11 de la mañana, estará con nosotros para dar un amplio repaso a lo que está haciendo la formación política del Partido Popular aquí en Pájara. También le preguntaremos si sabe algo, evidentemente, de Dunia Álvaro, ¿verdad? Que dimitía, renuncia al acta de concejala, entrega esa acta y, según parece, será Faustino Cabrera quien coja el testigo de Dunia Álvaro, número 3, Faustino Cabrera, en esa lista, a no ser que Faustino Cabrera también renuncie a esa acta y la cogería, en este caso, María Leticia Cabrera. Que muchas veces yo le he dicho y le decía y le sigo diciendo mi madrina, ¿verdad? Pues lo digo porque gracias a Leticia Cabrera, porque todo hay que decirlo en este mundo, todo hay que decirlo, igual que dije lo de Jordán, y Leticia Cabrera fue la primera que puso un gran contrato en las manos de Sur FM, y por tanto siempre le estaré agradecido. De bien nacido ser agradecido, evidentemente uno está muy, muy agradecido. 9:45, lo dicho, vamos a hacer un alto en el camino, pequeño, publicidad y muy necesaria en cualquier medio. Crece, precie, la publicidad es básica y fundamental. Y si quieres publicidad, al 612-437026. Te vamos a tratar como tú te mereces y tu empresa saldrá beneficiada. Así que no te lo pienses y puedes mandar tu propuesta al 612-437026. Contacta con nosotros y te vamos a mandar esos presupuestos como yo creo que tú te mereces y te trataremos de verdad. Con el máximo cariño y respeto, de verdad que sí. Y aquí estás viendo todas las empresas que participan con nosotros, que gracias a ellos, al igual que las distintas instituciones cuando nos contratan, pues estamos aquí. Y el año que viene hacemos 6 añitos.
6 años ya, desde aquel 15 de febrero del año 2019, que se nos ocurrió esa brillante locura de meternos en la creación de un medio de comunicación, en la zona más al sur de la isla de Fuerteventura, de darle voz nuevamente a la ciudadanía de la isla de Fuerteventura, y que no viene aquí porque no quiere. Porque sinceramente, yo lo he dicho muchas veces, los medios están, los micros están abiertos, cualquier persona puede llamar, cualquier persona puede participar, cualquier persona puede venir a hacer una tertulia sin ningún problema. Además, yo encantado de que la gente venga, participe y se haga una radio más participativa y abierta a la ciudadanía. Y quien ha venido aquí puede dar fe de ello y comprobar que las puertas de Sur FM siempre están abiertas, siempre están disponibles para cualquier persona que quiera venir a compartir, a hablar, a criticar, lo que quiera. Siempre, evidentemente, lo decimos con respeto, con educación, que no se falte el respeto absolutamente a nadie, porque nadie merece que sea insultado, vejado o humillado. Una vez que ya se falta al respeto, se pierden las formas, aunque quizás se tenga la razón, porque la razón se pierde si se pierden las formas. Por tanto, hay que venir calmado, pausado, hablar tranquilo, y aunque quieran criticar, se puede criticar, pero siempre yo creo que la mejor forma es con elegancia. 9:48, ahora sí, vamos a hacer un alto en el camino, muy pequeñito. Saludamos a todas las personas que nos siguen muchísimas personas desde Italia, desde Suiza, desde Alemania, de México, de Colombia, de Venezuela, de Perú, de México, de Tijuana, vamos, de muchísimos sitios, de Las Palmas de Gran Canaria, de Tenerife, de La Palma, del Hierro, de muchísimos sitios, de verdad. Si tienes internet y nos puedes escuchar, hasta en Marte nos podrías oír, hasta el mundo mundial interestelar, de verdad. www.surfm.es. Gracias por estar ahí y te espero. Vamos a seguir en sintonía en la 106.7 y en todas nuestras plataformas, redes sociales, Sur FM Fuerteventura. No te vayas, que estoy pasando lista. Hasta ahora.